Loco de combate. Thank you.
gracias. Volver. El siguiente tema es un cover de los años 80. Muy famoso. ¿Y no sé qué era? O el video. Claro. El video de la película. Vamos. Tengo una cuerda a nuestro guitarrista. Bueno.
cosas que pasan, encaje del oficio. ¿Tienes una fuerza para cambiar, no? ¿Le da igual? Que vos estás igual, ¿no? De vos que estás más aquí. Bien, nosotros somos Pilotos de Combate, una banda acá de tal que tenemos nuestros temas propios. Tiramos algunos covers también, como el que escuchamos recién. Espero les guste nuestro trabajo, llevamos tiempo ya componiendo. Esperamos luego ya lanzar un EP que va a estar ahí en todas las plataformas, así que van a estar atentos porque luego van a haber noticias de Pilotos de Combate. Bien, ahora viene este tema que se llama Cabaret. Siempre ha pensado en él.
Muchas gracias. A ver, una noche, un momento, y solo una vez. Ahora, en el siguiente tema, nuevamente lo canta nuestro artista, se llama Dime. Oh,
bandas que tienen temas propios. Es difícil abrirse camino con canciones propias. Es más fácil irse por el lado de la banda tributo, de los covers. Porque uno lo escucha, ¿cierto? Y ya tiene en la mente el tema. Entonces, se hace más fácil para el público aceptar a ese tipo de bandas. En cambio, nosotros tratamos de mostrar nuestro trabajo, nuestra creación. Horas de trabajo, horas de falta de sueño ideando las melodías. Y es bueno que al menos estén ustedes aquí en la noche escuchándonos. Esperemos que no sea. Bueno, eso es como un contrasentido porque la vida no corre. No, pero. Hay que darle una galleta al público también. Ven un cover. Pero todos los otros temas son de nosotros. Bueno, ya tampoco. Ya, bueno, vamos a presentar a la banda por allá, en la batería, el hombre de los carros, Rafael Maez. Gracias. Su redoble, hombre. Vamos. Pablo Campos en el barrio. Al lado acá, a mi izquierda, pero no necesariamente de izquierda, como dijo antes. Eso valió. Talla interna. El grande, el mastodonte de toda esta banda, Mauricio Aravena. Y bueno, finalmente, yo lo presento. Este es un joven que lo encontramos votado. Un gran guitarrista, un gran amigo y un partner musical de toda la vida. Patricio Villado. Gracias. Me contaron votado, me recogieron. Era perfanito. Miguitas de ternura cantaban. De hecho, Pablo lo perdonó. Sí. Ahora viene un cover, ¿eh? Hablando de música propia y al final terminamos tocando un cover. Gran inconsistente, pobre. Inconsecuente. No te vas a poner inconsecuente. Ya, vamos.
ese cover es como para rendir tributo a una de las bandas más grandes que ha tenido el rock y que ha influenciado a muchas tendencias musicales hasta el día de hoy. Grande rock, ¿eh? Bien, ahora viene un tema que se llama Edén. Muy power. Recién salió el horno. ¿Ah?
Sí, le vamos a poner empeño. Ya. ¿Cómo se llama? Mirar. Mirar. Mirar, eso, mirar, mirar. De la memoria me falla un poco. Bien, pues. Fundación de la Rosa. Hay otra falta que está para la Fundación de la Rosa, sí. Ya. Está hablando de silencio.